Vale, disculpe, está cerrando la ventana porque hay un ruido terrorífico en la calle. Vale, entonces. Lo importante de la presentación del día de ayer, que casi la terminamos, es de que yo pienso que ustedes ya entendieron, y si me equivoco, por favor me corrigen, de que hay un movimiento, yo diría que global, en términos de que la gente ya entendió de que el capital humano es lo más importante y la responsabilidad social empresarial. ¿Sí? Entonces, yo no sé cuál es el énfasis que a ustedes le han inculcado dentro de la carrera, porque es súper importante de entender de que nosotros, o sea, ustedes, yo les estoy entregando información que a lo mejor ustedes no la han visto o no la han aplicado. Entonces, me gustaría si ustedes me pudiesen dar un poquito de feedback a mí para poder saber y a lo mejor puedo recomendar, digamos, algunas cosas a la universidad. Le están dando, digamos, como un centro a que la persona es lo más importante o solamente siguen en la oferta y la demanda y hacer negocio y ganar plata. Por lo menos, profe, a mí en los años que llevo a la universidad, en el sector y el ramo económico no se le da demasiada importancia al ámbito social, sino Okay. más al de la empresa. Okay. Perdona, pero me estoy haciendo. Espera un segundito. Imagínense, estaban llamando a hacer una encuesta para un alcalde. Ay, señor mío. Entonces, pero esa es una persona la que me contestó. Tú, Isadora, ¿tú qué opinas? Lo mismo que mis compañeros, en verdad nos enfocamos más como, no nos enfocamos mucho en el ámbito como de personas, más en lo social, nos enfocamos como más en empresas, más en otras cosas. Ya. Joana, estás ahí, ¿no? Joana Andrea.
Bueno, entonces es súper importante, si no es como lo que yo les estoy traspasando de conocimiento, no tiene mucho valor que ustedes se pongan, digamos, a ir en contra de lo que otras personas dicen, porque si la universidad no lo tiene implementado como un tema valórico importante, ustedes tienen que quedarse con este conocimiento, que es el conocimiento que yo le estoy entregando a ustedes a nivel internacional. Y acuérdense que hay una cosa súper importante que uno tiene que entender en la vida, de que ustedes van a llegar donde quieran llegar, eso depende de ustedes. Ahora, lo que sí vale, ¿okay? Recuerden que la universidad la hace uno, no es la universidad la que lo hace a las personas. ¿Okay? Tú puedes estudiar en Harvard, pero puedes ser una persona de puros cuatro, y eso no te va a hacer de que sean mejores que ustedes porque están en la Universidad Central. Ustedes hacen a la universidad, ¿okay? Porque cada uno de ustedes, nosotros no sabemos qué va a ser el destino de cada uno de ustedes. Pueden llegar súper lejos. Y eso no lo sabemos. Entonces, pero sí, siempre cuando ustedes estén justamente tratando de hacer, ustedes van a ser agentes de cambio en el futuro. Siempre cuando estén haciendo un cambio, traten de unirse con más personas o siempre tener la venia de los superiores, de la gente más importante, para que ellos los ayuden a hacer estos cambios que son necesarios. Porque puede que la persona que esté más arriba, si ustedes se ponen a pelear solo, los van a despedir del trabajo. Porque a las personas acá en Chile no les gusta que les muevan su medio cuadrado. Ellos siempre están en función, bien en función de que como que ustedes les van a quitar la pega. ¿Okay? Y eso no tienen que tener miedo, pero sí yo lo digo por experiencia propia. Por lo que yo puedo ver dentro del empresariado acá en Chile, si tú no estás muy apitutado, suponte porque perteneces a los grupos económicos muy poderosos, a ti no te va a pasar nunca, aunque te mandes el condoro más grande que hay en el planeta, porque eres intocable. Vean ustedes solamente todos los casos de corrupción y la falta de justicia que hay en el país, de las colusiones, del caso del un senador Larraín, que el hijo atropelló a una persona. Todos salieron libres. ¿Por qué? Porque pertenecen a esta cúpula que está súper protegida y no les pasa nada. Entonces, si ustedes quieren hacer un cambio realmente, se tienen que armar de un equipo que sea súper capo, pero también tienen que buscar espaldas a alguien que los proteja. A mí, cuando me tocó hacer la limpieza, por ejemplo, de la empresa Henkel, una empresa de pegamento alemana, yo les conté que tuve que ir a Alemania, a Düsseldorf, hablé con el presidente de la compañía y le dije, o sea, ¿usted quiere seguir escuchando lo mismo que le están contando siempre o quiere saber la verdad? Bueno, y como alemán el tipo me dijo, quiero saber la verdad. Yo le dije, mire, lo que a mí me mandaron a hacer desde México a Chile, hasta Punta Arenas, hay una corrupción tremenda. El tipo se agarraba la cabeza, pero Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, claro, porque aquí se tapaban todo, entre todos los países de Latinoamérica se tapaban si les iba mal un semestre o durante el año, se pasaban platas de un lado para otro, y era normal para ellos. Entonces, eso también produce un resentimiento con el tema de los trabajadores que yo les digo, o sea, en el tema de lo que es la importancia del capital humano,
y la separación que hay, por ejemplo, con la cúpula de la gerencia, es muy grande la brecha que hay. Entonces, nunca le llega la información y ellos a lo mejor están viendo lo que está ocurriendo, pero los números no mienten. A mí me asignaron esa empresa porque me mandaron desde Pricewaterhouse, desde Nueva York, a controlar una auditoría que se le estaba haciendo a la empresa. Yo tenía que ir país por país viendo la auditoría y hablando con los peritos judiciales que estaban, digamos, haciendo la limpieza de la empresa. Y obviamente que a mí, yo, cuando uno le toca algo así, o cuando uno se hace cargo de una empresa, uno generalmente ya tiene su equipo de gente de confianza. Tú tienes tu contador de auditoría interna, y siempre entras con tu equipo en las empresas. Entonces, por mucho que me puedan mostrar, suponte, hasta la misma Pricewaterhouse, que se ha visto envuelta en grandes escándalos últimamente, cuando tú llegas con un equipo tuyo, ellos siempre te van a proteger tu espalda. Y te van a decir, no, la cosa no es así. Entonces yo empecé a darme cuenta de las irregularidades que habían, y todas las irregularidades que habían dentro de la empresa siguen haciendo dentro del departamento de marketing. Porque marketing muchas veces se gasta dinero, pero no se registra. Entonces, claro, el CEO de la empresa en Alemania me dijo, no, yo quiero que usted me diga la verdad. Y cuando yo le expliqué cómo era lo que se estaba haciendo, él me dice, bueno, límpiela. Pero yo le dije, pero oigan, si yo trato de ir solo, a mí me van a hacer pero picadillo. Entonces le dije, yo quiero que usted ponga de presidenta para toda Latinoamérica a una mujer de confianza que es Graciela Fernández, que realmente era una argentina, pero seca para los números. Era una financiera tremenda. Y ella me tiene que proteger a mí. Y a mí me nombra gerente para todo Latinoamérica de marketing. Y ahí yo podría limpiar números. Pero después de eso, yo quiero que usted, me voy a ir con el paracaídas de oro que les comenté, que generalmente se trabaja en las multinacionales, que es un contrato en el cual a ti te, suponte, cuando tú te vas de la empresa, no es que te echen, sino que tú te retiras, pero tú sabes que no vas a poder, porque toda esta gente tiene muchas vinculaciones y no vas a poder trabajar por mucho tiempo. Entonces te aseguran 10 años de trabajo. O sea, del salario que tú tenías en tu empresa, te aseguran 10 años de que tú vas a ganar esa misma renta por 10 años, porque por 10 años cuesta encontrar un trabajo nuevamente con este tipo de personas, porque tienen sus redes y un montón de cosas. Y lo hice, y no tengo pero ninguna vergüenza en contarle a ustedes que metí preso a tanta gente que debo tener una cantidad de enemigos que, pero a mí me importa un rano, porque la gente que actúa mal, desde mi punto de vista, me desencarza. ¿Ok? Entonces, porque robar ya para mí es, mentir y robar para mí es terrible. Es algo que yo no puedo aceptar. Entonces, bueno, me metí en las patas de los caballos y realmente, bueno, salí súper bien, porque salí con un paquete económico bastante confortable desde mi punto de vista. De ahí en adelante nunca más trabajé para otras empresas. Me independicé y empecé a trabajar para mis propios negocios. Entonces, eso es lo que tienen que entender ustedes. No ser como Juana de Arco. ¿Eh? O sea, ella se vestía de hombre para llevar a todos a la guerra y, ¿eh?, en Francia, y finalmente le ganan a los ingleses. Pero ella fue un mártir, digamos, por hacer eso. Entonces, hacer el papel de Juana de Arco no es simpático. ¿Sí? Y al final muere. Entonces, ¿por qué? Porque no,
ni sus propios reyes creían en ella. Entonces, la experiencia que uno tiene y cuando estudia mucho y lee, especialmente en el tema de la gestión, uno tiene que protegerse y justamente ir arrimándose a árboles fuertes que a ustedes lo pueden proteger. Hoy en la mañana, por ejemplo, yo estuve viendo una charla de un brillante expositor de Growth Management, que se llama en inglés, pero que es crecimiento, gestión de crecimiento, y él, en Icare, y él está en España, y realmente, mire, fue como que hiciera una clase de gestión del conocimiento, porque hablaba del valor agregado de las personas, de la responsabilidad empresarial, y que todo eso llevaba a que tuvieran ganancias las empresas. Entonces, como nosotros lo hemos ido mostrando en esta clase, quiere decir que uno no está tan alejado, digamos, en los tiempos, porque él le dio a como 250 empresarios de Icare que están asociados a esa institución, que escucharon a un señor de España, y está dándole lecciones aquí en Chile de que justamente el valor del capital humano que se está aplicando en todas partes del mundo ya. Bueno, España generalmente toma las cosas de Estados Unidos, del MIT, Stanford, Filadelfia, las mejores universidades, y las replican inmediatamente. Entonces, aquí en Chile le tomamos mucha importancia a eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a nosotros como país? Nosotros como país en este minuto estamos siendo invadidos por los chinos. Pero los chinos, su capacidad económica es tan grande, pero estamos siendo invadidos por los chinos porque el presidente de Estados Unidos se le ocurrió pelearse, hacer una guerra económica con los chinos, y como los chinos no podían seguir haciendo negocios en Estados Unidos, se empezaron a comprarse toda Latinoamérica. Hoy hay como casi 15 proyectos, se ganaron la concesión, suponte, de la carretera 5 Sur, bueno, y un montón de otros proyectos de energía, no sé si ustedes han visto en las noticias que compraron una empresa de energía, y así sucesivamente. Y hay como 250 proyectos más que tienen en su cabeza los chinos, están comprando, quieren renovar todo lo que es lo que es las máquinas de los trenes que viajan hacia el sur. Y estamos hablando de una cantidad de negocios que están haciendo ellos. Pero ¿cuál es el problema más fundamental de lo que ellos hacen? De que ellos vienen, pero vienen con sus condiciones. Ellos traen el dinero, pero la condición es de que traen a sus propios trabajadores y sus propias maquinarias. Entonces, a Chile eso no le conviene, porque están utilizando sus recursos, su mano de obra, que es mucho más barata, para hacer negocios acá en Chile. Entonces ganan como 3 veces más de lo que podrían ganar ellos de hacer negocios en su propio país. Eso afecta a la economía, porque nosotros estamos en un proceso en el cual sabemos que si no hay ese 10% que se están peleando, que dicen que hoy o mañana va a salir, y que hay, ha sido un verdadero espectáculo ver a todas las personas ahí en que si entregamos el dinero o no lo entregamos, que pagamos impuestos o no pagamos impuestos. Bueno, no sé si han visto un poco las noticias, pero realmente, y le dan cámara, digamos, a personajes, que llega a dar vergüenza. Entonces, lo que importa es de que nosotros, entendiendo de que la idea fundamental es de que ustedes salgan
de la universidad y justamente traten de, yo idealmente, porque la economía va a seguir por un buen tiempo mal. Entonces, la idea es de que ustedes sigan estudiando, aprovechen de hacer su posgrado al tiro, un MBA, y después de 2 años más, yo creo que ahí recién la economía va a estar recuperándose y ahí pueden trabajar. Pero el MBA lo pueden hacer part-time. O sea, pueden buscarse un trabajo que realmente no va a pagar mucho, pero al menos le va a dar el tiempo para que ustedes puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aquí mismo hemos conversado con otras personas que me han pedido consejos de si se van o no se van del país. Yo les he dicho que, por supuesto, que sí. Entonces, porque aquí en Chile no hay nada que hacer, especialmente con las medidas que se están tomando. Después viene en marzo, y en marzo vamos a tener el tema de la pandemia, el rebrote de la pandemia, y más encima los gastos de patente, de los temas escolares, bueno, se vienen todos los pagos que corresponden en marzo, y tampoco va a haber plata, entonces tendría que haber un tercer retiro más de nuestro dinero que están en las AFP. Y el gobierno todavía sigue sin usar un peso, porque nadie sabe dónde está la plata. ¿Okay? Entonces, eso a mí me produce, no sé, estaba escuchando un señor Alarcón de la Universidad de Chile, el tipo lo estaban entrevistando en Panorama Económico, casi que eran 24 horas, y el tipo se tiraba el pelo diciendo, es que no puedo decirle a usted cómo va a estar la economía en 3 meses más. Le prometo que no soy capaz. ¿Okay? Bueno, yo sí soy capaz de decirle y le digo al tiro que va a estar mala. No va a haber un repunte como están diciendo en todos lados. Es más, el IMAC creció un 1,2, menos 1,2%. ¿Lo vieron eso ustedes, no? Sí, profe, de hecho el Banco Central dice que en el 2022 recién vamos a tener una economía estable como se esperaba, así algo normal. Bueno, eso lo dice el Banco Central porque también es parte de, acuérdate que hay un cuoteo político ahí y van a decir lo más bonito para convencer a la gente, pero yo lo que además le creo al Fondo Monetario Internacional, que es una entidad extranjera y que ellos están diciendo que en el 25 nosotros vamos a estar retomando la economía a un nivel, digamos, más de vuelta a la normalidad, ¿okay? Entonces, y acuérdense que salió la vacuna esta, que está en... Nadie sabe si la cuestión va a ser efectiva o no. Entonces, estamos así en un ensayo, error y prueba. Entonces, ¿qué les puede decir uno con tantos años que ha visto tantas cosas en la vida? Dedíquense a estudiar, agreguen valor o traten de hacer sus emprendimientos con los conocimientos que tienen mientras pueden hacer las dos cosas, seguir estudiando para poder en el minuto cuando la economía esté ya más calmada, sin la pandemia y todo exacerbación que hay de lo que es lo político, ahí vuelven otra vez porque el próximo gobierno que venga tiene que venir a resolver todos los problemas que no se hicieron en este gobierno. Entonces, bueno, ahí van a ir solamente las personas que se sienten con la capacidad de poder arreglar las cosas, pero nada más, ¿vale? Entonces, por eso que es importante este curso de gestión del conocimiento. Yo le estoy abriendo un poco la mente a todos ustedes para que piensen lo que tienen que hacer. ¿Bien? Entonces, pero ustedes ya se dieron cuenta de que si ustedes aplican todos los conocimientos que están en esto, hay una
todo es positivo. Todo lo que, si tú aplicas todos estos conocimientos dentro de la empresa, lo único que salen es, son beneficios. Los resultados son solamente beneficios. Pero nosotros aquí parece que nos gusta ir contra la corriente y vivimos en función de lo negativo. Y acuérdense que la mala hierba se expande más rápido que la buena. ¿Okay? Entonces, uno pensamos negativo, y siempre cuando uno está pensando en negativo, ¿qué es lo que le ocurre? Pasan cosas negativas. Le pasan cosas negativas, ¿cierto? Pero si tú andas en el modo positivo, te va bien, entonces tu mundo cambia a un modo positivo. Porque aquí como todo Chile anda enquilispado, porque no puedo decirlo de otra manera. O sea, la gente anda muy, como yo creo que ya llegó un minuto de que están cansados y inmediatamente revientan por cualquier cosa. ¿Okay? O sea, si tú, por ejemplo, pasas, viene un auto y no le cedes el paso a un peatón, antes la gente se queda callada, decía desgraciado, pero hasta ahí no me ha llegado. Ahora no, se agarran piedra y corresponde, porque el gallo tiene que ceder el paso a un peatón, si hay que respetarse entre nosotros. Pero eso ya no hay. Es muy grande, yo creo que es el cansancio de las personas, estrés de la manera en que estamos viviendo. ¿Sí? Porque no todo el mundo anda como en la cabeza, mira, coronavirus, no me logró agarrar, ¿qué onda? Entonces, mejor cambiar los hábitos de uno, aprender de lo que les ha pasado, por ejemplo, a los países en Europa, que ellos se relajaron, ya pasaron el primer mes, el segundo mes de verano, en el tercer mes ya están todos tomando cerveza, feliz de la vida, el distanciamiento social, se olvidaron, se sacaron la máscara, todo relajado, y ¿qué les pasó? Se multiplicaron digamos, los casos de coronavirus y ahora están en una crisis súper grande. Entonces, chuta, ojalá que no nos vaya a ocurrir lo mismo, porque viene el ministro, escuché al ministro de Salud decir en la mañana, yo no iría en mis vacaciones al sur. ¿Qué te está diciendo con eso? Como que igual tiene intenciones como de salir, ¿o no? Que la posibilidad de contagio en el sur es grande porque hay muchos infectados. Exactamente. Exactamente. Hay mucha gente que está afectada en el sur y bueno, si él lo sabe. Por eso que está diciendo, no lo va a decir así directamente porque él tiene que dar un discurso político. Él dijo, yo no iría al sur. ¿Ah? A mí me lo dice todo con eso. Entonces, no se le vaya a ocurrirse con toda la familia, pero supongo que se van a terminar todos con el coronavirus. Pero esos son los pequeños detalles que uno tiene que ir entendiendo. Entonces, cuando nosotros partimos del curso, yo les mostré una slide de que decía dónde queremos llegar. Y ahí parte todo. O sea, esa es la pregunta que uno tiene que hacerse hasta uno mismo.
¿dónde quiero llegar yo en mi vida? O sea, termino suponte la universidad y no sigo estudiando y me pongo a buscar pega en un banco, o sigo haciendo un posgrado, trabajo y estudio, me voy a otro país. ¿Dónde queremos llegar? Yo creo que esa es la base que ustedes tienen que siempre preguntarse. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿En 5 años más? ¿En 10 años más? ¿En 20 años? ¿Dónde se ven ustedes? O sea, yo les digo a ustedes que ya, yo los veo a ustedes como ingenieros comerciales. De aquí a 5 años más. Porque van a terminar, terminan, dan su tesis y les entregan su diploma. Pero fuera de eso, ¿qué quieren tener en 5 años más después de eso? O sea, lo más probable es que quieren tener su propia casa, su auto, su independencia económica, y así sucesivamente, ir escalando, porque todos merecemos, a través de nuestros méritos que tenemos, tener nuestra recompensa, pues sí, para eso estamos agregando valor. Pero uno tiene que insertarse, por ejemplo, en lugares donde uno pueda ser feliz, porque si tú entras a trabajar en una empresa en la cual tú vas a ser súper, súper, súper amargado y todos los días para ti una lata, ir a trabajar, yo les prometo, yo supongo que le diría, no lo hagan. No trabajen en un lugar solamente por el dinero. No vale la pena porque la vida es demasiado corta. Pasa así, pum, volando. Entonces es mejor buscarse un trabajo, por lo menos. Pueden ganar menos, pero pucha, van a llegar todos los días felices y contentos y van a estar disfrutando la vida. Pero siempre tienen que tener en la mente buscar algo que les pueda ir en el tiempo, que va a estar dentro de su cabeza, donde ustedes quieren estar en 20 años más. Quieren ser gerentes generales. Para llegar a ser gerente general, vas a tener que estudiar hartas cosas. No llegar a salir de la universidad y que te pongan de gerente general, a no ser de que pertenezca de estos grupos, digamos, económicos gigantescos, y sin tener, apenas a lo mejor saben sumar y restar y te ponen de gerente general, ¿ok? O en el directorio de la empresa. No es nuestra situación. Nuestra situación es que aquí estamos solos y tenemos que, con los conocimientos que tenemos, salir adelante. Entonces, hagan las cosas bien desde el principio. No traten de andar buscando oportunidades por aquí y por allá. Tomen las decisiones que corresponden. Hagan el análisis estratégico y tomen las decisiones con el menor riesgo posible. Eso es lo que tienen que tener claro. Después tenemos hacer la evaluación de lo que a donde quieren llegar. Lo hablamos ayer. ¿Qué pasó? Gabriela Andrea García. ¿Está ahí o no? Parece que la Gaby apretó algo sin querer. Sí, no sacó. Nada, no sé. No sacaste de la pantalla.
No importa. Subo otra vez la presentación. Yo vi que se me movía la presentación. Bueno, entonces, de lo que dije anteriormente, yo pienso que ustedes tienen que entender de que las cinco orientaciones principales de la gestión del conocimiento suelen orientarse en cinco formas diferentes. En los procesos, que yo solo expliqué, que es invertir en hacerlos más eficientes para no sacrificar la calidad y la productividad. También tiene que ir centrada en el producto y en el cliente. Fuera de eso, el capital humano es extremadamente importante. El entorno de la responsabilidad social empresarial es básico porque estamos en un momento de crisis con el tema del cambio climático que tenemos que hacer de nuestra parte. ¿Sí? Y también tenemos que ya empezar a cambiar el switch de reinvertir el dinero a través de la rentabilidad que yo les di la planilla Excel, para que ustedes sepan qué rentabilidad tienen y puedan medir su empresa. Si es una empresa que renta un 3%, olvídense, metan las plata en los fondos mutuos porque es lo que más renta en este minuto. Si renta entre un 19 y un 21, compren acciones y también se olvidan porque es mejor estar en eso que estar gastando plata y energía en una empresa que renta lo mismo que la acción. Pero si renta, como lo que rentaba ahí esa empresa de guardia de seguridad, que eso es un negociado hoy en Chile por la cantidad de robos y delincuencia que hay, acuérdense que siempre la comida, los restaurantes siempre van a abrir. ¿En crisis o no crisis? La gente tiene que comer. ¿Pero un fondo mutuo también tiene riesgo o no? ¿Cuál? En este minuto, claro. ¿Tiene riesgo? Sí, pero hay otras herramientas que se parecen a los fondos mutuos, ¿ya? En este minuto sí tienen mucho riesgo porque como está la gente retirando, digamos, su 10%, afecta, pero si tú te fijas en la estadística, todos los fondos mutuos que decían que iba a quedar un colapso económico, ¿qué fue lo que pasó con la rentabilidad de las AFP? ¿Bajó o subió? Subió, según lo que me di cuenta, como que se recuperaron los fondos. Los fondos que más habían perdido después subieron de nuevo. Todos ganaron. Todos. Todos los fondos se recuperaron. Y todo lo que habían dicho de que iba a catástrofe en Chile porque íbamos a sacar el 10%, reactivó la economía y los fondos inmediatamente se recuperaron. O sea que habían sacado tanta plata. O sea, en esta segunda vez que vas a sacar dinero, va a pasar exactamente lo mismo. Claro, va a haber una bajada porque están retirando una buena cantidad de dinero, pero ¿por qué crees tú que suponte hay tanta pelea? Porque ustedes saben que hay mucha gente política que está involucrada en las AFP. O sea, ya eso es a viva voz. Todo el mundo sabe de que hay gente muy importante que está involucrada en las AFP. ¿Y por qué no quieren soltar el dinero de ellos en este minuto? ¿Por qué creen? Porque le tocan su bolsillo. Le están tocando un bolsillo, por supuesto. Entonces, obviamente, que si ellos, esta guerra que hay en este minuto, es únicamente porque están ganando, no quieren dejar de ganar un centavo, porque desde el momento, porque van a tener que asumir una pérdida, claro que era una pérdida mínima para todo lo que han ganado. Pero igual,
es tanta la avaricia que existe en esta persona que está metida en AFP, porque realmente, acuérdense que cuando pierden las AFP, ¿a quién paga? ¿Ellos, los que son dueños de las AFP, o nosotros los que nos deberíamos beneficiar de las AFP? ¿Quién gana? ¿Quién asume la pérdida? El cotizante. El cotizante, exactamente. Entonces, eso tendría que existir una ley para hacer una reforma, porque no tiene por qué, porque suponte, ¿por qué tenemos que pagar nosotros las malas gestiones de ellos? Si lo estamos pagando, ustedes están pagando, todos lo estamos pagando por la gestión que están haciendo, y cada vez que pierden, suponte, nos cargan a nosotros la mata. No es justo. ¿Okay? Pero independientemente, ellos siempre siguen ganando dinero y no quieren soltar ese dinero porque es mucho, mucho dinero. Entonces ahora, hoy están, suponte, hay grupo de personas que parece que se llaman Felipe y Forrado, algo así, no, Felices y Forrado, que están denunciando a toda esta gente que está involucrada en los fondos de en la AFP. Y tienen la crema en todas partes. Y es más, ustedes saben que ellos mismos habían engañado a mucha gente, diciéndole que iban a tener una rentabilidad de no sé cuánto, y no era verdad. Entonces, ¿cómo se llama? No sé qué nombre ponerle, la verdad de las cosas, pero uno cree en las personas que te están diciendo y te venden una idea, porque realmente son convincentes, y uno compra la idea. Pero ¿cuánta gente ha sido estafada con gente similares a ellos? Mucha. Cualquier cantidad de gente. Está el caso de John, parece que está en, no sé si está en Malta, parece. Y ahí no lo pueden sacar, pero ni con cadena. Está el caso de Garay, ¿se acuerdan de un señor que estafó no sé cuánta gente? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de ese caballero? Sí. Sí, estudié en la Universidad Central. Chuta, imagínate. Bueno, pero el tipo anda suelto en las calles y de hecho quiere ser constituyente. O sea, imagínate, un tipo que tiene un prontuario así, va a las constituyentes y engañó a cualquier cantidad de gente y los hizo perder mucho dinero. Entonces, chuta, como que uno realmente tiene que buscar la manera de asegurarse de no caer en las manos de esa gente. Entonces, todo esto, a raíz de la pregunta que tú me dijiste, que la AFP también eran un riesgo, claro que son un riesgo, pero es el negocio del siglo. Aquí en Chile, olvídate, el que quiere ganar plata tiene que meterse de alguna forma en las AFP. Entonces, eso es lo que es importante rescatar de todo este tema. ¿Okay? Pero igual, si a mí me piden la opinión, yo prefiero, después de todos los años y del show que he visto acá en nuestro lindo país, prefiero ganar en la plata, pero para mí. Y no hacer rico a los otros. Entonces, yo siento que hoy, como todo está en una muy, muy malo, todos los escenarios, busquen y traten de reinventarse, buscar la fórmula. Una chica empezó a comprar bicicletas
antiguas, las restauraba, tipo como de la época del Art Deco, y las dejaba muy bonitas. Oye, pero le ha ido fenomenal. De otro curso que tomó hace como 2 años atrás conmigo, y me dice, profe, realmente le di en el clavo con la cuestión de las bicicletas. Y realmente le ha ido súper de contraer. Entonces, porque es algo que se usa y que todo el mundo está saliendo a usar. Claro que han ocurrido también una cantidad de accidentes en bicicleta que es terrible, o sea, no sé si han visto las estadísticas. Entonces, pues que, bueno, lamentablemente porque la gente no respeta a los ciclistas y es, yo creo que es un proceso del estrés que está de toda la gente, o sea, ya es tanto lo que la gente anda peleando, como que el ciclista hoy día se siente dueño también de todo el mundo y ellos no respetan absolutamente nada, entonces, pero tiene que haber un respeto entre todos y eso es lo que se está perdiendo. Por lo que estamos viviendo en el país, que es grave, crítico. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. En caso de la FP, entonces, ¿qué otro sistema debería haber? Matías, te escucho súper bajo. En caso del sistema de FP, entonces, ¿cuál sería el otro? Como el Bueno, idóneo para tener. el certificado de depósito a plazo. ¿Y cómo funciona ese, profe? Te vas a un banco y compras los certificados. Los pones, suponte, a 3 meses y te da una rentabilidad X. Entonces, tú tienes que estar preocupado si de renovarlo o no renovarlo. Ahora, también puedes hacer ciertos retiros dentro de un plazo, pero si haces más de 3 retiros, pierdes toda la rentabilidad que ganas. Pero lo puedes hacer. ¿Okay? Hay a 30, 60, 90 y 120 días que tú dejas el dinero en los certificados de depósito y ellos te pagan una rentabilidad que es bastante jugosa. Es como un depósito a plazo, pero con una mejor rentabilidad. Exacto. ¿Algo más, Matías? No, eso. Ya. Entonces, en términos generales, todo lo que nosotros hicimos aquí en este curso fue la introducción al tema que yo estuve contando una historia súper larga para llegar a y mostrarle a través de estas planillas que son de este año, en el cual la bibliografía es súper importante que te acompañe al corriente. Y todo lo que nos dicen la gente que trabaja en el mundo de la gestión del conocimiento es de que todos los indicadores, si tú aplicas, lo que tiene que ver en referencia a la gestión del conocimiento es que es medir uno la gestión en términos del capital humano que tú tienes, de reinvertir el dinero en tu empresa y lo mides, y reinvertir el dinero en la empresa, ver cuál va a ser la responsabilidad y el legado que tu empresa va a dejar. Todo eso tiene un valor. Si tú puedes medirlos y ponerle números a cada uno, vas a poder saber exactamente dónde estás parado y cuál es el próximo paso que tú tienes que seguir para poder hacer una empresa que tenga una gestión de crecimiento constante en el tiempo.
y que no viva como casi todas las empresas, que de repente viene una, empieza un periodo de recesión de la economía y pum, despiden a todos los trabajadores, hacen toda una cuestión y hacen más daño, porque suponte si ellos tuviesen la cantidad de dinero de la gente para poder mantenerlos trabajando y en vez de recortar, salir al mercado a vender, hacer estrategias, digamos, de gestión, no tendríamos suponte esos altos y bajos, porque estaríamos preparados con una mentalidad ganadora y de no de ir a esconder el dinero debajo del colchón. Entonces, ese es lo que tiene que entender la gente, de que ustedes tienen que salir a buscar las fórmulas ganadoras. No de retraerse porque hay una recesión, sino que al contrario. Todo el mundo en este minuto, las empresas, toda la gente debería estar buscando la manera de invertir dinero, porque es el momento oportuno de invertir y contratar gente, y nosotros no estaríamos en la situación que nos encontramos en este mundo. Pero no lo hacemos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Usted recomienda comprar dólares ahora que están bajos como para resguardarnos? Por supuesto que sí. Siempre. Si cae el dólar, compren de inmediato, porque el dólar va a seguir subiendo. Imagínate que yo les mostré una planilla, acuérdense, que en el año 1981 estaba a 37 mil pesos el dólar. Si en el año 81 nuestros papás hubiesen comprado dólares, pucha, sería un multimillonario ahora, si está a 700 y tanto, ¿eh? O 600. Siempre va a ser buen negocio meter la plata en dólares. ¿Sí? El dólar no va a cambiar. No vamos a volver al estándar del oro que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Es el dólar el que maneja al mundo. ¿Sí? Está el yen o el yuan, está ahí la pelea, y el euro. Pero van a ser las tres monedas que van a estar siempre, y vamos a salir de esta recesión económica global, eso ténganlo súper claro. ¿Cuánto nos vamos a demorar nosotros como país? Eso va a depender de cómo nosotros tomemos, como país, cómo vamos a salir de él. Pero yo creo de que la gente va a despertar, porque la gente ya despertó en Chile con el estallido social y está pidiendo cambios sustanciales, digamos, partiendo de la base de la Constitución. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante, de que se viene un futuro súper bueno para todas las cosas que nosotros, en ese dónde queremos llegar, sí van a llegar, pero depende de ustedes. Si eso lo hacen, lo toman de una forma negativa, porque no van a llegar, se van a demorar mucho más tiempo, o si lo toman de una forma positiva, aplicando, digamos, temas de gestión, justamente para poder tener éxito. ¿Okay? Y eso es lo que nos concierne a nosotros, tener éxito, porque les prometo que no hay cosa más agradable cuando uno se ha sacrificado. Se ven atrás mío esos títulos, yo los miro todos los días, muchas gracias a Dios que estudié, porque si no sería un tarado, ¿eh? Entonces andaría haciendo puras tonteras, pero no, me dediqué a sacar los títulos y terminarlos, empezar algo, ser consecuente y terminarlo. Y aquí en Chile, supongo que tú tienes que demostrar eso, porque hay otras personas que no necesitan prácticamente ni siquiera un título. Yo he visto gente en el Congreso que ni siquiera tienen un título, ni que terminaron la educación media. Han mandado a falsificar títulos de la educación media para poder entrar al Congreso. O sea, ni siquiera te piden un título para entrar al Congreso. Ya con eso nos dice mucho. Entonces,
Pero si ustedes hacen las cosas como corresponden, les va a ir súper bien porque ya tienen por lo menos dentro de la cabeza un bichito que les va a estar dando vuelta ahí y van a decir, pucha, roja al quinto no. Sigo con la cuestión del capital humano y de reinvertir en la empresa y el valor agregado, que no se van a olvidar nunca más. Entonces, ya tienen ese bichito que va a estar adentro, pegándole dentro de la cabeza, hay que invertir en valor agregado, innovación, desarrollo. ¿Ok? Vale. Entonces, miren, yo pienso que, bueno, no está ni siquiera el 50% de la clase, ¿no es cierto? Aquí. No, Ya. Entonces, miren, ¿no? El día, yo voy a mandar por WhatsApp. Preguntándoles si quieren que el próximo miércoles vamos a hacer un repaso de toda la materia y si quieren que les entregue el ensayo para que el día que toquen las solemnes ustedes ya lo tengan y me lo entreguen. Pero tenemos que estar todos de acuerdo. Son mejores profes para guiarnos y saber cómo hacer el ensayo bien, para que todos Sí. nos podamos sacar buena nota. Yo les voy a mandar, digamos, las palabras claves que necesito ver dentro del ensayo. Pero ustedes van a tener que tener la habilidad de concentrar todo el conocimiento que hemos obtenido en este curso en una página. Así que se la van a tener que jugar pensando. Profe. ¿Sí? Consulta con el tema del 40%, no sé si lo ha dicho ya quizás, pero tengo una duda. ¿Cómo va a ser el tema del 40%? Porque tenemos la primera solemne que ya puso la nota, ahora con el ensayo se supone que es la segunda y falta el del 40%, que se supone que son los controles que supuestamente piden y todo, pero ¿cómo lo va a hacer usted? Yo voy a repetir la nota. La mejor nota de una de las dos solemnes la va a repetir como el 40. Sí, exacto. Ah, ya, genial, profe. Gracias. ¿Ok? O sea, siempre y cuando todos estén de acuerdo. Por eso que para mí es súper importante de que ustedes se pongan de acuerdo, porque no quiero que me llegue ahí un boomerang, y me llegue en la cabeza. ¿Ya? Entonces les voy a mandar por el WhatsApp, pero ¿cuántos somos en el curso? Bueno, no están todos hoy día acá, pero somos como 32, creo. En WhatsApp creo que estamos todos. Sí, en el WhatsApp están todos, ya. Bueno, ahí me responden uno por uno, sí o no, ¿ya? Si la cuenta es positiva, lo hacemos así, si no, lo hacemos como tiene que hacerse. ¿Me parece? Profe, súper. Ok, bueno, que tengan una linda tarde y vayan a disfrutar el calor rico que hace. Gracias, profe. Que le vaya bien. Chao. Chao, profe. Ok, Que esté yo me bien. quedo aquí un rato si alguien Profe. quiere quedarse acá. Si alguien tiene alguna pregunta. No. Profe, disculpe por no haberle respondido cuando me preguntó, es que había ido a tomar un vaso con agua y justo escuché que usted me estaba preguntando y no alcancé a responderle cuando llegué. Ah, ok. No hay problema, no te preocupes. Y lo otro, profe, que me equivoqué cuando dije que Garay había hecho clases, o sea, había estudiado en la universidad, él hizo clases en la Universidad Central. Ah, hizo Ahí, clase yo. sí. Perfecto. Ya, profe, chao, que esté bien. Listo, que estén bien. Chau, chau. Chau, profe, que esté bien. Buenas tardes.
Yo estoy aquí un ratito más.